Es muy tranquilo, tenemos un lugar, la verdad que muy privilegiado con el tema de que es bajito y eso nos permite poder enseñar sin que haya riesgo de... Ahí por ahí hay gente que le tiene miedo al hondo o al mar en las olas. Y bueno, acá no tenemos nada de eso, ni corriente, ni olas, es bajito. Entonces eso hace que sea fácil esto de la práctica del windsurf o del kitesurf. Vemos un montón de chicos que ya de chiquito empiezan a tratar de aprender un poco lo que es el agua y manejarse con este tipo de elementos. Sí, hay muchos chicos. Pueden empezar a partir de los 6, 7 años más o menos con el tema del windsurf y del kite, teniendo los equipos adecuados, ¿no?, para la práctica del deporte, porque esto tiene que ver un poco con el peso de cada uno y todo eso, ¿no? Entonces hay que armar el equipo adecuado, pero no hay edad prácticamente para esto. Yo te marco una zona, ¿no?, de Necochea y para el sur en general es ventoso, y nosotros estamos ubicados en un lugar que sopla seguido, y eso, bueno, nos permite poder hacer el deporte. Hay días que por ahí no hay viento y hay días que por ahí hay demasiado, ¿no? Entonces, con los alumnos tenemos que ir viendo eso. ¿Es un hobby o algunos lo empiezan a tomar como la posibilidad de empezar a hacer deporte competitivo y lograr quizás algún día algún puesto nacional? Sí, las dos cosas. Sí, es un hobby, es un deporte muy completo, tanto el wing como el kite. El windsurf es un poco más completo, hablando físicamente, ¿no? No te demanda... El kite no te demanda de tanto esfuerzo, el windsurf es como que te exige un poco más. Se empieza como un hobby, te tiene que gustar el agua, la naturaleza, el viento, y bueno, después no tiene techo, ¿no? Esto uno puede seguir avanzando hasta llegar a... Tenemos un campeón mundial que es Francisco Goya, que es argentino, que salió campeón mundial en el año 2000, y bueno, y él empezó también de chiquito, así que no tiene límite.